¿Cómo están? Buenos días. Quería referirme a todo lo que ha acontecido el día de ayer, ¿no? Que para algunos medios ha sido tocado así solamente de soslayo, así suavecito nomás. Bueno, ha caído un ministro. Finalmente terminó yéndose el señor Juan Carlos Liu. Y terminó yéndose porque había en algún momento trabajado para la empresa corrupta Odebrecht y aún así había logrado ser ministro de Martín Vizcarra. Ayer Vizcarra se fue a Villa El Salvador, populista él como siempre, ¿no? Aparece después de veintipico días en donde fue el incendio este que terminó con la vida de muchas personas. Y allí lo encañonaron algunos reporteros y le dijeron, si sabía usted, presidente, que el señor Juan Carlos Liu había sido asesor de la empresa Odebrecht. No sabía, dice, como si no le fuera a creer, no sabía. Pero bueno, ya, pues no me estén preguntando, ya me presentó su renuncia y ya está, ya renunció ya. Así. Como si no pasara nada, como si fuera una cuestión anecdótica, perdón, como si se hubiera caído una taza en la casa. O sea, ahí nomás, un ministro que ha sido asesor de Odebrecht renuncia y él trata de irse a Villa El Salvador para ver cómo están la gente damnificada del incendio. Así de suavecito lo trata porque justamente ese es su modus operandi. Tratar de desviar la atención populacheramente. Está claro de que él se fue a Villa El Salvador a ver a las víctimas 23 días después, 24 días después, para tapar todo esto que ya se estaba hablando, de que un ministro más había caído en su gobierno. Se suma el de Jorge Meléndez, que estaba, cuando fue el golpe, también tuvo que renunciar. Después se sumó luego Zulema Tomás, que era ministra de Salud y en algún momento parecía ministra de Trabajo, pero de ministra de Trabajo de sus familiares, porque finalmente también se tuvo que ir. Se suma a Francesco Petrosi, que salió en menos de 30 días, entre gallos y medianoche, lo sacaron de los ministerios, y ahora este señor Juan Carlos Liu. Ese es el gobierno de Martín Vizcarra, y hay mucha gente que sigue apoyándolo. Vamos, usted sigue aplaudiendo, no hay ningún problema. Y eso que he contado los ministros que se han ido después del golpe, ¿eh? No he contado los anteriores, que son muchísimos más. Aplauda, así es la cosa.